bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una promoción que de verdad a mí me pareció muy bien y tenía que traerlos a ver qué tal estaba. Así es, amigos, el día de hoy andamos visitando promociones, visitando restaurantes. Hoy les traigo mariscos y carnes Dimis. Así es, amigos, está sobre Calzada Morelos. Igual les dejo la dirección de este lado o pueden encontrarlo en Google Maps como Dimis Antojitos Mexicanos. Así es, solo búsquenlo en Google Maps y es muy fácil llegar. Pero bueno, amigos, lo que les vengo a enseñar son las promociones. ¿Cómo te caería una tostadita, un caldito de camarón y aparte tu mojarrita por más o menos unos 230 pesos? Les dejo el precio acá abajo. Pues bueno, amigos, esta promoción de verdad está muy buena. Aparte de que venden mariscos, venden carnes, venden parrilladas, venden gorditas, hay comida corrida. En serio, este restaurante tiene de todo. Nunca he venido, es la primera vez que entramos y la verdad se me hizo muy interesante y dije, ¿por qué no llevárselos a ustedes para que vean qué promociones tienen? Pero bueno, vamos a ver qué tal está y vamos a ver sobre todo el sabor, porque aparte del precio, recuerden que el sabor es lo que importa. Bueno, acompáñenme a Mariscos y Carnes Dimis. Y bueno, miren, lo que les comentaba es que tienen gran variedad de cosas en el menú. Miren, carnes, chuleta de cerdo, tienen también tan pequeña que es arracheras, enchiladas, parrilladas para 2-4 personas. En serio, este restaurante está muy variado en cuanto al menú. Tienen, miren, huevos al albañil, no los había oído, huevos revueltos con chorizo en salsa roja o verde acompañados de frijoles y queso asado. ¿Ya habías oído los huevos al albañil? Well, no. ¿Verdad? Me imagino que es como a la mexicana, ¿no? Pues más o menos. Mira, tienen huevo escondido. ¿Ya viste? Huevo dentro de una tortilla de maíz bañado en salsa de su preferencia. Ya vieron, amigos, tienen gran variedad pues de platillos en el menú. De entrada me están comentando que te dan tu tostadita de cazón. Ya con eso ya están ganando. Tú nada más con venirte a sentar acá ya tienes tu tostadita de cazón. ¿Cómo ves? Huele rico. ¿Verdad? Vamos a probarla a ver. Uf. Y como les repito, miren, tienen muchas cosas que venir a probar. Chilaquiles, tienen picaditas, tienen quesadillas, empanadas. Pero los que les vengo a enseñar es esto, miren. Yo lo vi publicado y dije, ¡qué ofertón! Menú 1, una tostada de cazón, caldo de camarón y un filete o camarones al gusto por tan solo 219 pesos. Oye, está bien, tan solo un platillo te viene costando entre alrededor de 150 pesos. Digamos que son dos platillos, son 300 más la tostada. Pues ya ahí le ganamos, ¿eh? El menú 2 es el tostadas de cazón, caldo de camarón y la mojarra frita. Este también está muy bueno, ¿eh? 229 pesos. Les repito, igual, igual la mojarra ha de estar como en unos 130 mínimo. Más la tostada y el caldo, ahí ya salió. Eso es lo que me interesa. Voy a estar haciendo más contenido de promociones que me encuentre yo por los restaurantes. La verdad, muy interesante. Aparte de que te dan la tostadita entrando de cortesía, como quien dice. La verdad, muy bien. Aquí también les dejo las otras promociones. Miren, dos caldos de camarón por 219. Mojarra frita 2 por 229. Filete empanizado igual 2 por 219. ¡Oh! Miren, también para los niños te dan tu tostadita de frijolitos. En serio, este lugar se me pareció muy agradable, miren.
está despejado, entra el airecito. Ella pues ya está comiéndose su tostadita. A lo que venimos, dile, ¿sí o no? ¿Qué tal está? Huele rico, rico. Y sobre todo, miren, allá pueden jugar tus niños sin molestarte, sin andarte diciendo, papá, papá, ayúdame. Nada, ahí están tus niños que pueden jugar libremente, está todo cerrado. Uf. Bueno, vamos a pedir estos dos menús y ahorita vamos a ver qué tal. Por lo mientras, vamos a chingarnos esta tostadita. Y bueno, amigos, nos acaban de traer un platillo que apenas van a implementar. Se llama coco relleno, pero veo que tiene como tajín, chamoycito. A ver, vamos a ver qué es esto. A ver. Es tajín y chamoycito. Adentro del coco le ponen todos estos mariscos que a lo que veo acá es camarón, coco, esto no sé si sea, creo que es como callo o algo así se le llama. También tiene pulpo, miren, tienen pulpo, eso se ve muy, muy rico. Creo que tiene ahí unos chilitos habaneros, pero el coquito se ve suavecito, ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú? Se ve muy bonito el platillo, ¿no? Sí, se ve apetitoso. Se ve así como refrescante para este tipo de calorcitos, ¿a poco no? Así como un tipo postre o algo así. Ajá, se ve muy bonito, tiene muy, muy bonita presentación. Sobre todo, pues sí trae algo, miren. Aquí hay camarones, aquí hay más camarones, el pulpo. Y todavía te ponen unos camaroncitos para pelar acá. Y también algo que observé, no en todos los restaurantes les quitan la tripita de acá adentro, miren. Ese es un gran punto a favor de mariscos y carnes Dimmy's. Se toman el tiempo para que te entreguen tu comida bien. No pasa nada si te comes lo demás, no pasa nada si los otros camarones traen su tripita. Pero miren, aquí se toman el tiempo pues de limpiarlos bien y entregarte un producto de calidad, miren. De verdad se ven muy, muy apetitoso este platillo. Que pues vamos a comenzar con este y ahorita seguimos con la promoción. Vamos a probar este pulpito con un poquito de chilito, miren. Ahí le eché un poquito de habanerito. Vamos a ponerlos acá abajito. Eso, miren. Un poquito de todo. Chilito habanero, chamoycito. Se ve bastante, bastante rico. Y hasta se me hizo agua la boca. Vamos a ver. Está como cocidito en puro limoncito. Miren. Vamos a ponerlo aquí. En serio está muy, muy rico, Está como cocidito en el limoncito. Vamos a probar ahora el coquito. Como les digo, está tiernito. Es de esos coquitos tiernitos que los puedes comer. Ya ves que luego hay pocos que están muy, muy duros. Este nuevo platillo, en serio, que va a ser todo un éxito, Está rico, está refrescante y sobre todo algo fuera de lo normal. Porque pues en un restaurante que te den tajín y chamoy, pues casi no se ve. Pero excelente, excelente combinación, Sobre todo esos chilitos habaneros, cebolla moradita picada. Está muy, muy rico.
Y pues bueno, amigos, ya casi nos terminamos el coco relleno. La verdad, este limoncito con el que viene curtido está muy, muy rico. Los camaroncitos que te ponen ahí, un 10. Pero acá está el segundo platillo que te dan por 219 pesos, algo así. Lo que les voy a decir es que miren, este platillo viene incluido en los tres tiempos que te dan. Recuerden, es la tostada, el caldo y la mojarra frita o los camarones, como quieras. Pero en serio que, miren, sí tiene camarones y grandes, ¿eh? Miren la cantidad de camarones que tiene. Yo pensé que iba a ser un platito un poquito más chico. En serio, pues este menú sí viene muy, muy completo, ¿eh? Por 229 pesos, algo así, si te chingas un menú entero, güey. La tostadita, el caldito de este tamaño, miren, está grandecito. Y la mojarra, quedas más que lleno. Ya si quieres, para compartir un coquito relleno, ya pueden pedirlo. Aún no está en el menú, pero ya pueden pedirlo, amigos. Ya pueden pedírselo y miren, ella se está comiendo los camarones que estaban aquí, ¿verdad? ¿Qué tal están? Están muy buenos. ¿Verdad? Sí. ¿Ricos? Sabrosos. Ya vieron, amigos, en serio, todo está muy fresco. Recuerden que el camarón pues es muy, muy especial. Y aparte en las temporadas de calorcito. Pero miren estos tremendos camarones. Y como les digo, miren, se toman el tiempo para limpiarlos bien. Así te entregan tus camaroncitos bien, bien limpiecitos. Y sobre todo, el platillo que probamos, muy, muy rico. Pero ahora vamos por este caldo de camarón. Como les dije, vienen bien limpiecitos por dentro. Les quitan toda la venita y todo. No hace daño, pero pues sí habla muy, muy bien del restaurante, que en sí le pone mucho, mucho empeño a sus platillos. Miren, el caldito está muy, muy rico, amigos, y los camarones son de buen tamaño. Nada de que pues sean pequeñitos, miren. Uf, a ver, a este sí le vamos a echar un poquito de limoncito. Y ahora sí, así nada más con el puro limón, porque ahí hay picante, pero nos enchilamos con el coquito. Miren, este coquito, en serio, se sacó un 10 el caldito este que está acá. Y la cebollita morada, está muy, muy rico. Pero bueno, estos camaroncitos, están muy, muy ricos, ¿sí? Y el caldito, ver, miren, chequen esto. Ahí se ve nada más el colorcito, nada de que está con mucha agüita ni nada, el puro concentrado. En serio, muy buen tamaño, muy buen precio. Mariscos y carnes Dimis recomendados. Y pues bueno, amigos, antes de comerme el tercer platillo del menú, quise venir a caminar acá atrás porque también quiero enseñarles que tienen un brincolín. Así es, amigos, aparte de los juegos que tienen allá enfrente, como el futbolito, la casita, las herramientas, también tienen un traste de juguetitos sueltos. También pueden venir a jugar acá polaca. Miren, en serio me sorprendió este restaurante. Aparte, pues está al aire libre el brincolín, pero tiene su lonita. Así es, para que los niños pues no se te vayan a solear. Miren, en serio, muy, muy bonito restaurante. Acá en esta parte están los baños. Se ve todo bastante, bastante limpio. Y también algo que noté es que tienen baños para discapacitados. En serio, este restaurante sí pensó en todo. Pensó en los niños, pensó en la gente que viene a comer, pero también pensó en aquellos que tienen capacidades diferentes. Miren, acá está, para los discapacitados, para las damas, para los caballeros. Aquí tienen, miren, en serio, muy, muy bonito lugar.
100% recomendado, mariscos y carnes Dimmy's, sobre todo porque los niños se pueden venir a divertir. Aparte de comer, también tienen gran variedad de menús infantiles, como dedos de queso, papas a la francesa, los dedos de queso vienen con arroz. En serio, muy muy variado el menú, y sobre todo que piensan en todo, en los niños, en los que vienen a comer y en los que pues tienen dificultades para caminar y todo eso. Un lugar muy muy amplio, muy fresco, pero sobre todo pues muy muy familiar. Miren, órale, ¿les gustó, Lía? Sí. Órale, ¿te diviertes? ¿Soy yo o no viajo tan alto? A ver. En el otro. Miren. No, yo no vengo tan alto. Órale. ¿No vengo tan alto? De verdad, muy, muy bonito el lugar. Pero bueno, vamos a acabarnos el tercer tiempo y el último. Ya estoy más que lleno, pero pedí unos camarones. Vamos a ver qué tal están. En serio, ese menú de tres tiempos por 229 pesos, creo, está muy, muy completo, muy llenador. Y pues yo lo veo muy accesible. Así que bueno, vamos por el tercer tiempo. Amigos, nos terminamos la tostada, el coco relleno de mariscos, el caldo de camarón. Y ahora sí viene el último tiempo, que es la mojarra frita. Miren, ¿cómo ves? Los platillos sí están muy llenadores, ¿no? Demasiado. Creo que ya estoy llena, pero pues voy a comerme mi mojarra, porque no la voy a dejar. Mi mojarra es asada, totalmente asada. Ahorita vamos a averiguarlo y pues les voy a decir qué tal está. Si no está buena o si sí está buena, yo se los voy a hacer saber. Sí está buena. A pesar de que es asada, pasó la prueba. Está muy sabrosa. Miren, vamos a probar este. Sí, a mí me gusta probar el juguito. Así es, vamos a ver qué tal. Yo los pedí al ajillo. Están bastante, bastante ricos, ¿eh? Ese sabor a ajito como con crema o como con cebollita molida. No sé, en serio, pero están muy ricos y miren el tamaño. Como les digo, son camarones bastante, bastante grandecitos. Y para la promoción, muy ricos, ¿eh? Y bueno, amigos, ustedes pudieron ver que de verdad estuvo muy, muy llenador el menú de tres tiempos. En serio, vale la pena cada peso pagado acá en Mariscos y Carnes Dimmy's. Estoy aquí con mi amigo Marcos, nos va a decir en dónde se encuentran ubicados y alguno que otro platillo que nos recomiende probar. Estamos ubicados adelante de Lomas de San Marcial, sobre la calzada Morelos. Tenemos varias promociones, una variedad de platillos, los cuales recomendamos los camarones momia, el mix de camarones, camarones al ajillo y el coco relleno. Por temporada vamos a estar con el coco relleno. También quiero aclarar eso del coco relleno, va a ser por temporada nada más, ¿no? La verdad estuvo muy muy rico y vuelvo a repetir, las promociones que tienen pues valen la pena. Vengan acá a Mariscos y Carnes. Y bueno, amigos, llegamos al final de este video. La verdad, este restaurante ha sido uno de mis preferidos. Las promociones, pues sí, son promociones y sí valen la pena, ¿cómo ves? Mucho, la verdad sí, vale mucho la pena. Tanto los camarones que están súper grandes. La verdad, yo terminé llena, no alcancé a acabarme la mojarra, pero sí está muy sabroso. Así es, amigos, te llenas con la promoción de tres tiempos. Uf, la recomiendo, ¿eh? Aparte, pues todo lo que hay en el menú se ve muy, muy rico. Pero bueno, amigos, llegamos al final de este video. Espero y les haya gustado. Vamos a seguir con las promociones, así que no se pierdan los videos que vienen. No olvides suscribirte, compartir el video y darle like. Bueno, amigos, nos vemos en el siguiente video. Bye.